descontrol aquí en mi jardín. Estamos haciendo el tercer escalón. Voy a mostrar. Vean. Tenemos nuestro tiradero aquí. El estante lo vamos a poner para allá. Y vean, les digo que ya tenía mi otro puesto ahí. Ahí está el pobrecito de mi esposo. Como siempre, ayudándome en mis locuras. Bueno, según le dije que lo iba a ayudar y él ya lo anda haciendo todo solito. ¿Ven? Miren, está floreciendo. Pues antes de que vean el resultado de los estantes, se los voy a mostrar cómo es que estaban sin pintar. ¿Ven? Mi esposo me puso este plástico, dice que no quiere que manche el cemento. Y vean, aquí está la madera. Y este es el último escalón que me hizo pintado. Esto ya no es tan divertido. Vean. Voy a hacer Ivette-san, enseñarme cómo pintar la cerca. Esto ya no es gracioso. Se ve el mismo color, pero esto le va a servir para darle mucho brillo a la madera. Pues así quedó el estante de las suculentas, ya terminado. Aquí antes mi esposo me había puesto unas maderas que fueron del reciclaje de la puerta que tenía yo, que les digo. Pero no me gustó porque se estaban colgando por el peso de las macetas. Pues las tablitas eran estas delgaditas. Ahora miren, ya pinté toda la cerca de color blanco. Eso lo hice yo, ¿eh? Bueno, está bien, mi esposo me ayudó. Pero la mayoría lo hice yo. Y ven cómo quedó. Ahora el nuevo estante para mis suculentas. Quería que me hiciera uno igual al de los cactus, pero así como lo hizo él, siento que quedó más bonito. Y quería pintarlo igual del mismo color del de los cactus, pero al final me decidí pintarlo de blanco porque me costaba mucho trabajo pintar aquí y manché la tabla y digo ya, pues todo blanco. Vean cómo quedó. Ahora voy a acomodarlas y ya les estaré mostrando cómo van a quedar. Y voilà, así es como quedaron los cactus. Vean, mi sueño hecho realidad. Me encanta cómo quedó. Les digo que mi esposo estaba haciendo el tercer escalón y siento que quedó mucho mejor así. Y yo ya lo pinté. Ya lo pinté. Y así es como quedó. Esta suculenta la puse aquí nada más mientras, porque ya la voy a pasar a su lugar donde van las suculentas. Pero aquí solo pienso tener puros cactus. Ayer estuvo lloviendo todo el día, hoy va a llover y me parece que mañana también. Entonces voy a conseguir mis plásticos. Compré unos, pero no me gustaron porque son oscuros. Entonces ahora quiero unos plásticos transparentes para solo ponerles encima, para resguardarlos, porque ya no quiero estar moviendo las macetas, pues pesan demasiado algunas. Y les digo que los cactus, entre más agua de lluvia reciban, ellos mejor. Este está súper duro, este cactus. Lo mismo este, como una piedra por tanta agua que han recibido. Y pues ahorita van bien, pero ya si se siguen mojando más, sí los puedo perder. Así están, miren qué hermosos quedaron. Las euforbias. Y este es el que plantamos apenas. Vean, esta es la variegada, el agave variegado, vean. Y este es el que conseguí cuando fui a Raleigh. Para quienes no han visto ese video, se los recomiendo. Y pues aquí mi maceta gigante con cactus, vean cómo han crecido de bastante. Y de estos cactus, estos sí los pienso dejar todos aquí, no voy a guardar ninguno.
Y mi sábila sí, voy a guardar la maceta, la grande que tengo. Aparte tengo una maceta grande de sábila. Y vean las portulacas, qué bonitas están. Ya abrieron. Y vean cómo quedó el estante, el nuevo estante de las suculentas. Estas van a estar así en la intemperie. Algunas sí resisten, algunas variedades son bien resistentes, pero otras no. Otras no resisten tanta lluvia. Entonces, pues ahí a ver cómo me las voy a ingeniar. Y en el tiempo de invierno, pues sí, todas estas van al invernadero. Todas van a tener que irse al invernadero. Vean esta qué hermosa. Echeveria Mahogany, dice que se llama esta. Color cafecita, preciosa. Lo único que esta, cuando la exponemos de más al sol, le empiezan a salir como unos granitos, unas bombitas. Es por exceso de sol. Y aquí tengo mi Echeveria Pink Edge. Esa ya la le corté la vara floral. Y aquí mis Graptopetalum variegadas. Esta es la variegada y esta es la peach que le llaman, que es color durazno. Y aquí una propagación que hice de mi Senecio, collar de sandías, cadena de sandías, ¿cómo es que se llama? Y vean, aquí tengo una lipstick. Y esta es una Xaviana. Y vean mi collar variegado. Lo puse ahí porque para que no reciba tanta agua, porque ya se estaba pasando de agua. Vean, esta me está dando bastantes bebecitos. Aquí miren cómo está regalándome dígitos. A ver, voy a girarla. ¿No? Les digo que le hice limpieza y al quitarle las hojitas viejas, rápido tiró más bebés. A estas me tocó decapitarlas porque estaban muy estiradas, porque esta la tenía aquí así con malla sombra y no le daba el sol suficiente. Mi garrita de oso variegada. Y este es uno de los arreglos que hicimos. Esta maceta, no me di cuenta, yo lo hice después, este arreglo. No me di cuenta que esta maceta no tenía hoyo de drenaje y así planté. Y yo creo que las voy a tener que sacar y volver a acomodar porque se me van a podrir si las sigo teniendo aquí. Les digo que llueve bastante. Y vean el otro. Miren, esta tampoco tiene hoyo de drenaje. Y les digo, cuánta agua se les queda así. Entonces, mejor voy a tener que sacar esta. Miren, no tiene el hoyo de drenaje. Yo muy me hice la. Dije no, que no la iba a poner aquí, pero se me olvidó y la traje para acá. Y vean, vean cuánta agua retiene si no les hacemos el hoyo de drenaje. Entonces, esto no está bien. Si siguen así mis suculentas, las voy a perder. Entonces, la voy a poner por aquí para que no siga recibiendo agua de lluvia y no se me vayan a podrir. Esta no me preocupo porque esta sí tiene su hoyo de drenaje. Esta también. Esta, les digo, no tiene. Y voy a poner esta calaverita. Esta sí tiene hoyo de drenaje. Vean. Mi Echeveria mínima. Y con un esqueje de collar de perlas. Mi Echeveria lipstick. Estas se las publiqué recientemente en la página. Y mi troca. Mi camioneta, vean. ¿Cómo está? Aquí una Echeveria Perbon. Y este es el Calanchoe Aurora. Calanchoe variegado. Este Calanchoe ya he notado que también no le gusta tanto el sol si no está acostumbrado. Y les digo que estos estaban con la malla sombra, así que estaban con estos colores tan hermosos. Y ahorita que va a recibir mucho sol, pues no, no le va a gustar. Aquí otra de las Pink Edge. Este arreglito, vean qué bonito quedó. Este sí tiene hoyo de drenaje. Y aquí mi Echeveria Perbon, una de mis gigantes. Vean qué hermosa está. La puse así porque estaba al revés, entonces ahora quiero que se venga para este lado. Y vean aquí mi Sedum Francesco. Este lo he propagado por todos lados. Tengo este.
Este es súper rápido de propagar, ese sedum. Y esta es una variedad de Graptopetalum. Y saben que cuando yo lo tenía en el invernadero, esta plantita no crecía. Y ahora que lo puse aquí en exterior y está recibiendo agua, mucha agua, he notado que ha crecido, ha triplicado su tamaño, porque cuando yo lo puse, las rosetitas eran bien pequeñas. Entonces, no sé, porque cuando nosotros los regamos, ellos reciben agua, sí, pero nada es comparado con el agua de lluvia, porque pues lo riega de a poquito y así es como ellas absorben nutrientes y crecen rápido. Traía, era negra completamente. Y aquí tengo una de la crásula, la Golum, es esta. Y aquí está otra de mis Echeverias runionis. Esta es una crestada. Y aquí otra Shaviana. Y vean, aquí tengo mi Echeveria croma. Me encanta esta Echeveria. Ese color tan precioso que tiene. Y mi crásula ovata variegada. Esta ya se las mostré en el video que hicimos de de los jades. Y esta es una de las que crecen bien gigante. Aquí una, me parece que esta es una subsicilis. Y esta es una Echeveria nodulosa. Y ahí atrás una Perlbohn. Estas se van a estirar si yo no las estoy girando. Tengo que estarlas girando para que no se etiolen, se les dice etiolación cuando la suculenta se estira y pierde su forma. Entonces tengo que estarlas moviendo para que reciban la misma cantidad de sol todas las suculentas. Y vean, aquí tengo una Echeveria gibiflora, me parece que se llama esta, son de las que crecen bien gigantes. Y aquí mi Echeveria lucita, que por fin la separé del arreglo que la tenía. Se les mostré en mi video de cómo propagar suculentas por hoja, ahí se las mostré y les separé los hijitos, vean, y me dio más. Miren, les digo, me dio más hijos. Y este es otro arreglo que hice hace tiempo. Aquí mis imbricatas, las puse, las quité porque las había puesto en mi DC de mis cactus, pero se estaban empezando a podrir, entonces las puse para acá. Vean esta preciosura. Ay, me dijeron el nombre de esta. Colorata, me dijeron, porque yo pensaba que era una chihuahuense. Y me dicen que no, que es una Echeveria colorata. Y esta rosada, esta sí tampoco no sé su ID de ella. Nada. Vean esta preciosura. Esta Echeveria Autumn, dice que se llama como otoño. Y esta es una. Es una como las rufles. Les va mejor en las macetas de plástico que en las de barro. Siento que en las de barro se me queman mucho. Y en las de cerámica siento que se empiezan a podrir demasiado cuando están aquí en exterior. Ven, aquí tengo otro arreglo con una Black Prince, una Ruioni, una Miranda y mis dedos de chocolate. Que tanto me preguntan. Esta es una variedad de portulaca también. Es una variedad de portulaca. Y aquí está mi Calanchoe Fantastic. Y mis siempre vivas que por fin le puse a mi gato. Eso se los compartí hace tiempo. Igual el gato en la página cuando les dije que les había conseguido su siempre viva. Les digo que crecen bien rápido. Miren, tiraron hijitos aquí y ya traen más aquí. Estas siempre vivas soportan el invierno, así que este gato se va a quedar afuera. Y este esqueje que le metí de este sedum tricolor también se va a quedar afuera. Él soporta el invierno. Y pues así quedó el nuevo estante de las suculentas y los cactus. ¿Qué les parece? Déjenme en los comentarios y realiza tus sueños. Que nadie te diga que no. Nos vemos en el próximo video.